El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. El estilo de vida influye sobre un 30% en la producción de cáncer. La obesidad, hábitos inadecuados en la alimentación, sedentarismo, estrés, falta de hora de sueño y la infelicidad son los factores favorecedores de cáncer que podemos evitar. La alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. Tener un estilo de vida saludable influye en la reducción del riesgo del desarrollo del cáncer de mama hasta en un 15%. No hay una dieta anticáncer, no hay alimentos milagro, hay un estilo de vida saludable. Los últimos años han estado marcados por importantes avances que han supuesto un aumento significativo en la supervivencia del cáncer de mama, fundamentalmente gracias a la conjunción de la investigación clínica y translacional, que nos ha permitido tener un mejor conocimiento de la heterogeneidad de esta enfermedad. Que el ejercicio físico es seguro y es fiable en toda la fase del tratamiento, incluso después del mismo, pero debe ser supervisado siempre por un profesional. El ejercicio ayuda a combatir los efectos secundarios de los tratamientos, ese cansancio, linfedema, dolores articulares que tenemos, mejorando así la capacidad funcional y la calidad de vida del sujeto. Los factores psicológicos juegan un papel importante en lo que es el inicio y el progreso de la enfermedad, pero sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. De ahí la importancia de la ayuda psicológica. Una ayuda psicológica que se debe de dar durante todo ese proceso hasta que la paciente se tiene que incorporar otra vez a su vida cotidiana, hasta que tiene que dejar de ser una paciente con cáncer de mama a pasar a ser una mujer que una vez tuvo una enfermedad.